mañana. En De Acá en Más. Bueno, venimos hablando esta mañana de la fuerte suba de alimentos, ¿eh? Una carrera que sigue, nos contaba recién Damián Dipache, digamos que el número del relevamiento de septiembre en alimentos da por arriba del 7% y que algunos rubros de consumo masivo, si uno ve lo interanual, o sea, cuánto subieron hace los últimos 12 meses, tenés subas por arriba del 120%. Sí. Nos contaba el caso de azúcar, galletitas, huevos, ¿eh? En ese contexto, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Sabore, decía... Hoy llegaron nuevas listas de café, 9%, sobre un 35% que habíamos tenido en julio, más un 9%, ahora un 9% más. Todo lo que es lácteo de todas las empresas aumentaron entre un 9% y un 12%. Esto es una locura lo que están haciendo, pero una locura. No puede ser que ahora, parece como que se ha naturalizado que cuando hay un aumento tiene que ser entre un 10 y un 12%. Ah, sí. ¿Sabés lo agresivo que es para el bolsillo del consumidor? Esto es tremendo. Bien, mientras tanto van a intentar retomar la discusión con, sobre todo, los productores de alimentos de consumo masivo, con la lista de precios cuidados. Pero sí, las críticas, recuerden que Cristina Fernández Kirchner, cuando se conoció el número de pobreza y de indigencia, dijo, el problema que tenemos es que las empresas están aumentando, maximizando, sí, sus ganancias en este contexto. Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, afín al kirchnerismo, decía lo siguiente sobre qué hace el gobierno frente a esto. El gobierno creyó que era posible mantener esquemas de negociación con un empresariado que se encaminaba, por su plan de negocios, a consolidar un esquema distinto. La inflación monopólica, en la medida, nosotros en su momento decidimos combatirlo con un anclaje de canastas. En la medida que, sí, eso se desarme, la inflación monopólica es muy importante. La inflación de góndola, por supuesto que ellos parte la justifican por esto que te digo. Bueno, el insumo como trigo, como girasol les impacta, pero también es cierto que en ese esquema ellos aprovechan la presión y la aumentan. Bien, eso decía Feletti. Veremos, tema inflación, el tema. En cuanto aparezca el número la semana que viene, ¿no? Difundirá, sí, INDEC el mes de la inflación del mes, no, la otra. Septiembre. Mientras tanto, Sergio Massa anunció un régimen especial que es el dólar tecno. O sea, le da a las empresas de tecnología, que no son solo de tecnología, puede ser, digamos, software, biotecnología, audiovisual, incluso entra en esto Mercado Libre, por ejemplo, Mercado Pago. ¿Qué pasa? Si traen inversiones superiores a los 3 millones de dólares, un porcentaje de esas inversiones lo pueden mantener en dólares sin necesidad de especificar al dólar oficial. Y además van a poder también, sobre lo que exporten, el incremental, digamos, por arriba de lo que venían exportando, una parte de eso también lo pueden retener en dólares para pagarle a sus trabajadores en dólares, porque son muchos, digamos, trabajadores jóvenes que por ahí consiguen trabajos en el extranjero, pero cuando les pagan en dólares se los especifican al llegar acá. Entonces, o se abren en cuentas en Uruguay y van y cobran vía Uruguay, o muchas veces pierden a esos empleados estas empresas. Sergio Massa lo decía de esta manera. La idea de que puedan, sobre el incremental de divisas, poder pagar mejores salarios es para que nuestros genios, nuestros talentos, tengan la posibilidad de poder quedarse acá teniendo salarios competitivos a nivel regional. No nos gusta cuando desde otro país o desde una zona franca nos compiten. Queremos que sea desde acá, desde la Argentina, con su familia, que nuestros jóvenes puedan, y no tan jóvenes, aportar ese capital humano transformado en dólares para la Argentina. Bien, a zona franca, que es Uruguay, ¿no? Ay, no hace, no, una sugerencia. Sí, no, hay zonas francas en la región donde vos podés instalar una empresa, básicamente, y trabajar en esa zona. Lo que no podés es nacionalizar esa producción en el país donde está instalada la zona franca, pero sí la podés exportar. Entonces, como no pagás impuestos porque estás en una zona franca, y encima vendés tu producto en dólares. Y lo que se usa poco, pero que rige, es esta idea del monotributista, sin necesidad de tener una relación de dependencia con una empresa determinada, hasta $2,000 por mes, ¿no? O $12,000 al año. $12,000 al año, sí. Los que trabajan para el exterior podrían facturar y cobrar en dólares, sí, sin tener que especificar al dólar oficial, que es lo que pasa. Sí, ¿no? Un dato no menor de esto que anunció Massa es que no es por un tiempo.
Dije, no, no establece un tiempo, no dice, bueno, esto va a ser por los próximos 2 meses o por los próximos 3 meses. Es un régimen especial. Es un régimen especial. Bien. Mientras tanto, se armó mucho ruido con lo que dijo Facundo Manes, diputado del radicalismo, que criticó al gobierno de Mauricio Macri. Macri tiene que reflexionar, porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia. Eso es populismo institucional. También hubo datos de evidencia que se espió a gente incluso de su gobierno. El populismo institucional lleva también al fracaso de las naciones. Hay populismo económico, eso lo representa el kirchnerismo, y hay el populismo institucional. Bien, no cayeron muy bien las declaraciones de Manes en el PRO, especialmente Miguel Ángel Pichetto salió a contestarle y dijo que él quiere que Macri sea candidato dentro de su espacio. Sí. También se quejó de que los líderes de la oposición, particularmente de su propia fuerza, no fueron lo suficientemente claros apoyando a Bolsonaro en Brasil, ¿no? Escúchenlo a Miguel Ángel Pichetto. Un resultado importante que creo que tiene abierto todavía el final. Yo expresé claramente a la mañana del domingo mi apuesta por Bolsonaro. Creo que uno tiene que tener identidad con las ideas. Acá muchos hombres y mujeres de Junto por el Cambio y del PRO no expresaron ninguna postura. Yo lo hice porque me parecía que era importante la identificación de un modelo, de una visión del orden, de la seguridad, de un Estado ordenado. Y bueno, y me parece que si se perdía con esas ideas. Me pareció importante expresar una postura. Es cierto que no se, digamos, es claro que Alberto Fernández se había expresado por Lula, ¿no? Lo fue a visitar cuando estaba en la cárcel, celebró, dijo, pareció rarísimo, con un tuit como celebro el triunfo en primera vuelta como si hubiese ganado. Pero bueno, es obvio que Alberto Fernández apoyó a Lula. Y lo que está diciendo Pichetto, ¿y nosotros por qué no dijimos nada sobre Bolsonaro? Por ahí porque no están tan cómodos con Bolsonaro. Por ahí porque no todos en Juntos por el Cambio eso, se sienten muy cómodos con Bolsonaro. Exacto. Porque me parece que pasa por ahí la discusión. Lo que está diciendo Pichetto, dice, bueno, en Brasil es claro, dice, fue Lula por la centroizquierda y va Bolsonaro por la centroderecha, que es más extrema derecha que centroderecha. Dice, acá tendríamos que hacer lo mismo, dice Pichetto, dejémonos de suplentes y alentando a que vaya una Macri versus Cristina Kirchner y que diriman de una vez entre ellos. También eso lo que hace también, lo que sucede en Brasil, dice, bueno, si vamos a polarizar, polaricemos en serio y cancelemos de una vez por todas uno. El que pierde se queda fuera y no vuelve más. Mientras tanto, Daniel Scioli dijo, el embajador argentino en Brasil, que él se molesta cuando Bolsonaro dice que Argentina es como Venezuela. Bolsonaro, verdad, siempre hace referencia a Venezuela, a Nicaragua, a la Argentina. Y yo ya le he dicho varias veces, cortala, ha dicho que Argentina es comunismo y todo. Pero bueno, forma parte un poco del mensaje que da hacia adentro de la política, pero en la práctica hemos avanzado muchísimo en la relación bilateral y me ha facilitado toda una agenda de trabajo que tiene la integración energética, un tema central. Bien, eso decía Daniel Scioli. Recordemos que el 30 de octubre van a la segunda vuelta electoral Lula contra Bolsonaro. Hay un 20% de brasileños que no votó. O sea, algunos de los votos que necesitan sumar los dos podrían venir de un candidato de centroizquierda que compitió, Ciro Gómez, que fue funcionario del PT, sí. Una candidata más de centroderecha que también compitió, o del 20% de los votantes que no fueron a votar. Lo que ya está definido es un congreso dominado por la derecha, hecha por Bolsonaro, con un bloque de 99 diputados de parte del bolsonarismo, y en el Senado lo mismo, digamos, está bastante fragmentado, pero la fuerza dominante es la fuerza del bolsonarismo, que se consolidó en esta elección, que va al balotaje en San Pablo, que podría ganar la gobernación de la ciudad más importante de Latinoamérica, y que además se va a ver reflejado en que si Lula ganara la elección, igual estaría muy condicionado por la imposibilidad de tener mayorías en el Congreso que acompañen sus políticas. Un electorado más muy extremo, porque digo, se eligió desde la ministra de la familia, que tiene posiciones religiosas, muy en contra también de la minoría, de las diversidades. Fue el ministro de salud, que fue un desastre su gestión de pandemia, negacionista respecto de vacunas, etcétera, durante el coronavirus, la pandemia. Fue elegido también para el Congreso. Imagínate cuando vaya, por ejemplo, vamos a suponer que gana Lula las elecciones y vaya al Congreso o envía al Congreso algo relacionado con la justicia y uno de los senadores sea Moro.
Sergio Moro, el Sergio ex Moro, juez que lo encarceló a Lula, que luego fue ministro de Justicia de Bolsonaro, y que también fue electo ahora. Bueno, mientras tanto, Diego Frutos, el presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, que marchó el fin de semana hacia esta localidad ubicada a 30 kilómetros de Bariloche, que es la localidad donde hay una toma de una comunidad mapuche que tiene tomados unos territorios de gas del Estado y que ha expandido esta toma a algunas cabañas que son propiedad privada de algunos de estos vecinos que marcharon reclamando intervención del gobierno federal. Era más que nada un mensaje al gobierno nacional. Obviamente no pretendíamos llegar al lugar del conflicto, sí. Pero bueno, despertar al gobierno nacional, al señor Aníbal, que se dé cuenta que realmente esto es algo importante, que nunca ha llegado desde hace más de un año, que ya es ministro, y nunca se nos ha acercado, sí ha atendido a las supuestas comunidades, pero son terroristas, todos ya lo sabemos. Sí. Los ha atendido allá, pero a nosotros todavía, los vecinos, no. Bueno, hay toda una controversia también acerca de la tipificación de esto como terrorismo, ¿no? Sí. Evidentemente hay un reclamo territorial de un relevamiento de tierras que no se ha hecho. Hay comunidades y grupos que lo hacen de manera más violenta, este reclamo, pero de ahí encuadrarlo como terrorismo es otra cuestión. Sí, básicamente lo encuadran en ese lugar, por ejemplo, sectores como los que representa Pichetto, porque como son agrupaciones que no reconocen al Estado argentino, dicen, bueno, entonces son terroristas porque no reconocen al Estado argentino. Bueno, de hecho hoy salió una resolución, sí, de la creación de un comando unificado de seguridad dispuesta por Aníbal Fernández, buscando de alguna manera, en respuesta al reclamo de las fuerzas de Río Negro que vienen pidiendo apoyo de las fuerzas federales, ¿no? Sí, va la Policía Federal Argentina, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Van a poner efectivos, va a haber policía de la provincia de Río Negro y este comando unificado de seguridad de la zona de Villa Mascardi, o sea, solamente va a funcionar ahí, va a funcionar en tanto y en cuanto la justicia de Río Negro decida que tiene que funcionar. En el momento que la justicia dice, bueno, basta. Como auxiliar de la justicia. Claro. Hay varias tomas que están judicializadas. Bien, 7:14 de la mañana. Esto es Mick Jagger con Lenny Kravitz. God gave me everything. 21 la máxima para hoy. Cielo despejado. You can see it in a clear blue sky. You can see it in a woman's eye. You can hear it in your baby's cry. You can hear it in your lover's sighs. You can touch it in a grain of sand. Yeah, hold it up there in the palm of your hand. Feel it in your ear. Come on.
María, una mañana fresca en la ciudad de Buenos Aires, pero hay chiflete fresco que obliga a abrigarse mucho. Atención, la percepción de la temperatura es más baja. Una jornada que tendrá algunos tramos más nublados, algunos pasajes más soleados. Es un martes sin previsión de lluvias y una tarde agradable. Máxima para hoy, 21 grados. Gracias, Jopo. Muchas gracias, Meri. Pones tu radio en play. Y todo cambia. Somos Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Somos la radio que ves. Llega un nuevo Full Sale. Pasá por YPF Full para conocer nuestras más de 100 promos. Con tu combo de café con dos medialunas, llévate otra de regalo. Con tu combo hamburguesa, llévate un 40% de descuento en el segundo. Ah, y si llevas un alfajor Full, llevar otro sale la mitad. Pasá y conocé muchas más promos. Esto es Full Sale. Te estamos esperando. Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa y otros para las vacaciones. ¿Y vos, qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha. Descargá ahora la app de Uber Driver y manejá con Uber. Ese proyecto que tanto deseas, podés concretarlo con un super préstamo personal de Santander. Pedilo 100% online y tené el dinero en tu cuenta al instante. Conocé más información en santander.com.ar. Para cartera de consumo sujeto a otorgamiento efectivo y condiciones de contratación. Válido el 15 del 8 de 2022 al 3 del 11 de 2022 o hasta agotar stock de 1000 préstamos, lo que ocurra primero. Los accionistas de Banco Santander Argentina SA no responden en exceso de desintegración accionaria. Ahorra con Puma Pris, la nueva app de Puma Energy para disfrutar descuentos en combustibles. Ah, ¿y cómo funciona? Simple. Descargás la app Puma Pris Argentina y cada vez que cargas combustible y pagás con la app, sumás puntos Pris para canjearlos por descuentos en combustible en tu próxima carga. ¿En serio? Ya la estoy descargando. Empezá hoy a sumar puntos Pris. Puma Pris. Parar, canjear, seguir. Consultá bases y condiciones en www.pumapris.com. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes, de 20 a 21. It's Music Time by Miller. Oh. Let's make some bad decisions. Una hora de los temas del momento. Y déjate llevar por los sonidos que más te gustan. I got my head out this sunroof. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Skyboard diseña TVs inteligentes que nos hacen sentir experiencias únicas, con tecnología inspirada en lo que está por venir. Porque la única manera de innovar es crear, inspirados en el futuro. Skyboard, lead the future. ¿Esperar 4 años el Mundial te parece una eternidad? Imagínate ser Juan y estar esperando hace 4 años ser adoptado. Mientras vos esperás el Mundial con ansias, hay niños y niñas mayores de 6 años que esperan durante mucho tiempo una familia. Conoce más en doncel.org.ar. Consejo Publicitario Argentino. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Real Self llega a Palermo. La primera experiencia inmersiva en total anonimato. Conseguí tus entradas en ticketek.com.ar. Real Self, a Human Immersive Experience. No te lo podés imaginar. Tenés que vivirlo. Una experiencia Urbana Play. El Cronista es el medio económico en español más leído del mundo. Te estarás preguntando, ¿para tanto? Sí, así como lo escuchás. Podríamos llenar el estadio más grande del país más de 200 veces. Por si estás haciendo cuentas, estamos hablando de 14 millones de lectores todos los meses. El Cronista, el medio económico en español más leído del mundo. ¿Ves los nuevos electros Liliana y tu corazón? ¿Usás los nuevos electros Liliana y tu familia? Porque la nueva línea de electrodomésticos Liliana, la ves, la querés, la usás y la amás. Procesadoras, batidoras, licuadoras, mixer y mucho más. Liliana, electros para enamorarse. La esperanza que se enciende cada día, cada paso firme con el que avanzamos. Las cabezas que piensan el país que queremos, esas mujeres y hombres que lo levantan. Y todas las miradas hacia el futuro. Todo eso es lo que cuidamos. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Orgullosos de cuidarte. Primero la gente. Argentina Presidencia. Salud es disfrutar a pleno cada momento. Es algo que va mucho más allá de una cuestión médica. Es una forma de vivir lo que te pasa. Por eso Medife piensa la salud en grande, para que puedas disfrutar cada día
y para que puedas dormir con tranquilidad porque tenés quien te cuide. Por eso Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Supermayorista Vital. En Vital cumplimos 35 años y lo festejamos con todo. Mega ofertas, mega descuentos, mega ahorros. Además, comprando productos de las marcas participantes de la promo, sumás más chances de ganar una de las mega órdenes de compra del gran sorteo final por 35 mil pesos cada una. 35 años y 35 días a puro festejo. Te esperamos, porque en nuestro cumpleaños los regalos te los llevas vos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Movistar TV te acerca a los recomendados de la semana con Matías Lertora en Vuelta y Media. Movistar con todo, con Celu, con Movistar Fibra, con TV y los mejores espectáculos en Movistar Arena. Tus conexiones con todo, tu vida con todo. Oh, oh, oh. Ala Líquido para diluir te trae su nuevo tamaño que rinde 900 mililitros. Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo y listo, ¡es mágico! Además, ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas. Porque es Ala, probá el pequeño gigante del lavado. ¿Le gustó o no le gustó? Tu futuro nunca estuvo tan cerca. Aprovecha la financiación que Peugeot tiene para vos y tené antes que nadie tu Peugeot 208. Diseño y tecnología para que crees tu propio futuro. Conseguilo en tu concesionario más cercano. Nos escuchás en todo el mundo por nuestra app oficial Urbana Play 104.3 en iOS y Android. De esta mañana que amanece un poquito fresca, pero va queriendo la temperatura, vamos a ir a una máxima de 21 grados. Está Guido Berkovich con nosotros desde Asunción del Paraguay. Arrancó la mañana desde su habitación del hotel. Ahora no sabemos, ¿está Guido o no está Guido? Está, pero no está. Ah, bien, perfecto. En la habitación del hotel. Ok, sí, parece que... Ay, cada vez más. Bien, 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 bienvenido. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, es momento de escuchar a Marcelo Gallardo primero. Gallardo está en una situación bastante particular, María. ¿Por qué? Porque como termina antes el campeonato, en este caso termina el 23 de octubre, estamos a 20 días de que Gallardo diga si se queda o no en River, básicamente. Cosa que estamos acostumbrados a que suceda a fin de año. Claro. Cada vez que él cerró su contrato, cerca de diciembre. Bueno, ahora es en 20 días y Gallardo, entre otras cosas, deja entrever que este año, de tanta frustración para River, perdiendo todos los objetivos que tenía planteados cuando inició, le sirvió más que otros, le sirvió más que el éxito. Mira. Y siempre, por lo menos yo lo considero, la enseñanza de no encontrar el éxito deseado nos deja de aprendizaje. Y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Y yo aprendí mucho este año. En los errores y en las equivocaciones. Y eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender. Así que muchísimas gracias a todos. ¿Vos decís que eso da a entender que se queda en River? ¿Estamos haciendo exégetas de Gallardo y sus aprendizajes de los fracasos y de los errores? A ver, yo creo que esto de aprender en la derrota puede llegar a ser una especie de combustible para volver a la victoria a partir de aprendizajes. Qué lindo. ¿Sí? Acá David Cayón, que está cumpliendo años, pero parece que me hace como un gesto, como si tuviera información privilegiada de que va a firmar. A mí me cuentan que ya está. ¡Epa! Que ya está acordado, que también tiene un año más. De River, mirá. ¿Eh? Sí. ¿Que ya está cerrado? Sí, sí. Ok, sí. Bueno. Bueno, a ver, hay una ilusión del hincha de River que Gallardo arranque su novena temporada y hay una ilusión ya manifiesta, pública, del presidente de River, de Jorge Brito, para que esto también suceda. Me imagino que le estás dando pie a un audio de Leo que lo tomaste un poquito por sorpresa. De River, unánimemente, y todo el mundo de River, somos conscientes de que tenemos el mejor técnico, como lo dije anteriormente, y no quiero ser obsecuente con esto, y creemos que Marcelo es el que más conoce
el paladar de los hinchas de River, el que más conoce el plantel de River y el más capacitado para poder revertir el presente futbolístico que no es claramente el mejor. Y sabemos que algún día, como siempre decimos, el día que Marcelo Gallardo se vaya a River, va a llegar. Esperemos que sea algo muy lejano y esperemos que no me toque a mí como presidente. Ok, que le faltan unos años de mandato. Estamos viendo a tu compañero en el Zoom, asomar a la casa. ¿A quién saludamos, Guido? A Martín Vara, que Martín es un amigo Vara, más que un compañero. Que está pobre, doblando la ropa ahí al lado de la cama. Sí. Sí, bien, Martín, un tipo prolijo, por lo que vemos. Ordenada, ¿sí? Gente ordenada, sí. El tipo está haciendo, guardando la ropa, Es que los ordenados vamos con los ordenados siempre. Ah, ok, perfecto. Es tu compañero cuarto, Martín Vara, cubriendo ahí los Juegos Sudamericanos para TIC. Mi roommate, okay. Exactamente. Bueno, River juega 9:30 de la noche, María, mañana. ¿Hoy? Mañana. Frente a Estudiantes de la Hoy Plata. No. Sí. No, mañana. Mañana frente a Estudiantes de la Plata. La fecha ya empezó con el empate ayer de Central y Unión. Terminaron 1-1. Tevez bastante caliente, hizo 3 cambios en el primer tiempo, durante el primer tiempo. Y el equipo después revirtió el 1-0 en contra y empató 1-1. Lo pudo haber ganado en el segundo tiempo el equipo de Carlitos. Bien, voy a decir algo nada más para cerrar lo de Gallardo, que es interesante que aparezca un técnico al que no le fue bien, evidentemente, este campeonato. Igual el hincha lo quiera, evidentemente. Digo, tiene antecedentes suficientes, pero no es tan usual dentro del fútbol argentino que se traga a los técnicos ante el primer fracaso, que haya tanto consenso alrededor de alguien que tuvo una temporada tan mala en función de las expectativas con las que llegó, ¿no? Sí, dame la temporada de River, yo te la compro. Por favor, por favor, ¿no? Dame los puntos que juntó River, yo quiero. Lo que pasa en el caso de River de este año, de esta temporada, se dan dos cosas. La primera es que no cumplió con los objetivos que buscaba, y la segunda, que gastó mucha plata para cumplir con esos objetivos. Claro, esa es la frustración. Bien, muy bien, 7:29 de la mañana. Vamos a charlar un poquito con una votante Bolsonaro, ¿no? Venimos diciendo que uno de los fenómenos claramente de la elección en Brasil es, por un lado, la resurrección de Lula da Silva, un dirigente que había sido 2 veces presidente y que pasó 2 años preso en una causa por corrupción hasta que lo liberó la Corte Suprema, y que vuelve a ganar, a obtener el 48% de los votos, reconquistando un electorado, una parte importante que se había desilusionado con Lula da Silva. Pero el otro fenómeno es la consolidación absoluta del fenómeno del bolsonarismo, que no fue una expresión aislada de un momento, un voto bronca, porque vemos ahora que esta elección, en términos del resultado legislativo, que ya repartió las bancas, ahora van una segunda vuelta a los candidatos a presidente y a gobernadores, muestra que ha crecido fuerte territorialmente y que va a tener una representación que la convierte en la primera minoría en el Congreso brasileño. Denis Reynoso votó por Bolsonaro, vive en Río de Janeiro, vivió aquí en la Argentina. ¿Qué tal, Denis? Buen día. Buen día, Lila. Lila es la productora. Ahora estás conversando con María. Denis, ¿todo bien? Hola, María. Perdón. No, pensé que hablabas a un congo. Está bien. Bueno, María. Contanos, a ver, ¿cuál es el atractivo electoral para alguien como vos de una figura como Bolsonaro? Bueno, en principio, la primera vez que llega al poder Bolsonaro, no sabíamos exactamente qué era lo que iba a pasar, eso allá en el 2018. Y de los 4 años en que estuvo, en que está aún, 3 años con la pandemia, lo que ha sido bastante difícil, ¿no? Para todos, sabemos, obviamente. Y yo creo que Bolsonaro, a lo largo de esos años de pandemia, en donde todo era una incógnita, ha hecho un gobierno bastante bien puesto, vamos a decir así, dentro de todo lo que es Brasil, que no es un país de primer mundo. Sabemos también que muchas de las veces nosotros tenemos la tendencia a pensar que Brasil es un país como Alemania, y no lo es, como Estados Unidos, aunque allá también se hayan muerto muchas personas, pero lamentablemente, ¿no? Con la ayuda de Paulo Guedes en el Ministerio de las Finanzas, ha hecho un trabajo bastante positivo, y entendemos que Brasil hoy está en el medio de los países ganadores en ese aspecto de ese periodo de la pandemia. Ha distribuido asistencia financiera para más de 50 millones de personas en el país durante ese periodo. Ha hecho un gobierno bastante justo, en nuestra opinión, de los votantes, en nuestra opinión, votantes de Bolsonaro.
ha distribuido más de 400 miles títulos de propiedad agraria, o sea, gente que anteriormente se llamaba del Movimiento de los Sin Tierra, del MST, que es un movimiento bastante fuerte en el Partido de los Trabajadores, y antes con bastante violencia, eso se daba, ¿no? Esa tomada de tierras improductivas y algunas productivas también. Entonces era un proceso muy, muy violento. Eso también se ha calmado con la concesión de los títulos que ha hecho el gobierno. Tenemos una economía que realmente fluye bien en ese momento, con una baja inflación. Algunos negocios bastante importantes han sido hechos. Sí, discúlpame. Me ibas a decir algo. Sí, el tema, digamos, económicamente, digo, decís, bueno, dado que le tocó un tiempo de pandemia, la macroeconomía en Brasil está efectivamente con la inflación estable, ha habido ayudas efectivamente que ahora se anticiparon, ¿no?, para el balotaje de la cuestión social. Ahora, la cuestión de Bolsonaro alentando a los civiles a comprar armas, que hace ese gesto con los dedos como para representando un arma, su postura sobre los temas religiosos o de incluso las mujeres, que dijo que había tenido una hija porque fue un momento de debilidad, porque el resto de sus hijos son varones, lo que tuvo que ver con la gestión de la pandemia y su postura sobre las vacunas. ¿Son posturas que a vos te reflejan? María, si uno observa lo que ha pasado, efectivamente, no nos molesta eso. Lo que me molesta en Bolsonaro, si puedo decir eso de esta forma, es que no piensa antes de hablar, vamos a decir así, pero es una característica que ya la tenía desde antes del sufragio de 2018, entonces ya lo conocíamos de esta forma, es una persona que habla lo que no tiene que hablar, pero hace lo que tiene que hacer. No tenemos acá ningún tipo de no vemos que Bolsonaro no tenga algo en contra de las mujeres. Las personas por veces hablan cosas sin pensar o haciendo un chiste, que eso es lo que hace él. Ese gesto con los dedos ha sido militar por muchos años, ¿no?, en su juventud. Entonces tiene esa cosa de las armas. Es un defensor de que todos tengamos armas. Tengamos armas para la protección individual de cada cual, ¿no? Pero eso tiene el que quiere, el que desea, el que le gusta, ¿no? No es una cosa que sea impuesta, no es una cuestión de que es una obligación tenerla ni nada. El tema es que era prohibido tener. Bueno, había ciertas restricciones, no era prohibido, pero facilitó el acceso a la compra de armas de parte de civiles. No estamos charlando con Denise Reynoso, que es una votante Bolsonaro que vive en Río de Janeiro, tratando de entender un poco este fenómeno que parecía pasajero, pero no, parece que es un fenómeno. ¿Vos sos evangélica, religiosa, como parte del electorado de Bolsonaro o no? No, pero no es así. Yo tampoco entiendo que sean religiosos o que seamos religiosos, evangélicos, los votantes de Bolsonaro. Yo estoy más para el catolicismo, ¿sí? Podemos decir que soy algo, ¿no? Sí. Pero no soy una persona religiosa que frecuente iglesias ni nada parecido. Claro. No, ni te hace ruido la cuestión de meter a la iglesia o la religión en la política. Bueno, nosotros no lo vemos de esa forma, no hay eso acá. Los votantes de Bolsonaro no somos, hay una parte evangélica, pero hay gente de todos los lados que vota en Bolsonaro, ¿no? Sí, no se trata tanto de cuestionar, digamos, por supuesto que la religión es de cada quien, el punto es cómo eso entra dentro de las políticas públicas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿lo ves con chance de ganar la segunda vuelta electoral a Bolsonaro? Está muy polarizada la cosa acá, ¿no? Claro. Sabemos cómo anda. Por suerte, y eso sí ha sido una gran victoria nuestra, del pueblo brasileño, que la gente, todo el mundo se creía que nos íbamos a matar en las calles, ¿no? Por Bolsonaro o por Lula. Hubo dos muertes, ¿no? De tranquilo. Dos militantes del PT. Hubo dos muertes de militantes del PT en esas circunstancias.
en discusiones. ¿Qué? Perdón. Dos muertos, dos militantes del PT murieron en discusiones callejeras, los mataron en el medio de una discusión política. Pero dos muertes, ¿no? En 200, y fuimos 120 millones a votar. No sé exactamente en dónde se han muerto esas personas, pero son dos muertes. No sé si se ha muerto también algunas personas de Bolsonaro, no hay muchas noticias, ¿no? Porque todo lo que es del PT en ese momento, en contra PT, vamos a decir así, toma un relieve muy grande acá también. Y lo que es en contra Bolsonaro también, ¿no? Bien. Entonces, si hubo algún problema con algún bolsonarista, no lo iban a noticiar. Y los medios están todos muy pendientes a Lula, ¿no? Sí. La prensa brasileña, sí. Globo también, sí. Globo especialmente. Especialmente. Cambió, Globo. Viró, ¿no? Primero fue Bolsonaro, ahora está más de Lula, entonces. Bien, Denise Reynoso. No, nunca fue Bolsonaro, ¿eh? No, bueno, ¿la Bolsonaro. Campaña de Bolsonaro lo apoyó o no? No, porque Bolsonaro desde antes de ser presidente ya decía de que Globo debe mucho dinero al gobierno en impuestos. Ah, bien. Si no pagasen, no le iban a renovar la concesión de las de la televisión. ¿No? Bien, Denise Reynoso, claro. Votó a Bolsonaro, vive en Río de Janeiro. Gracias por estos minutos, Denise. Hasta luego. Hasta luego, gracias María. Que gracias. Sea un buen día. Igualmente. Chao. Había una preocupación por el clima, ¿no? Por la violencia y estas dos muertes de las cuales hablábamos tenían que ver con discusiones que nada. Sí. Y un poco la preocupación era que en la medida en que el debate público se va poniendo muy violento, ¿cómo se refleja eso en situaciones callejeras, digamos? Con un Brasil muy polarizado, como vemos también. Bueno, cuando vemos los cierres de campaña, lo que vemos es que no hay una participación muy masiva como se esperaba. Y tiene que ver con eso, con que hay gente que prefirió mirar un poquito de lejos frente al temor. Exacto, de lo que le sí. podía pasar. Hay que ver, hay 30 días, ¿no? Un poquito menos, porque se vota el 30 de octubre la segunda vuelta electoral en Brasil. Diego Fernández, ¿cómo está el tránsito hasta ahora? María, muchas gracias. Panamericana con congestión desde el peaje Pilar, sentido a la capital federal. Mientras tanto, en el acceso este hay marcha lenta a partir del peaje de Ituzaingó. Vamos a recordar, en el centro porteño sigue el choque y la reducción de carriles en la avenida Corrientes y Callao, que genera importante demora. Trenes, el Mitre está operando con demora en los ramales Suárez y Mitre, ahora completan su recorrido. 10 de la mañana, movilización de disidentes de la UTA desde Corrientes y Alem hasta Alem al 600 frente al Ministerio de Trabajo, María. Bien, y recordemos, esto no tiene que ver con el tránsito específicamente, pero hay paro docente hoy en la Ciudad de Buenos Aires de UTE y de ADEMIS, con lo cual se ve afectada mayormente también el dictado de clases en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Queremos agradecerle los Petit Fours de Despiértate Carola. Despiértate Carola es un nuevo concepto de pastelería moderna, fresca, de alta calidad para los más exigentes. Ofrece una amplia variedad de tortas, tartas, mini cakes, Petit Fours. Había unos postres de maracuyá hermosos. Ah, mira, todos sus productos se hacen a pedido, lo que garantiza frescura y sabor inigualables. Para conocerlos, seguilos en Instagram, @despiértatecarola. Muy bien, 7:41 de la mañana, 11 grados 9, 21 la máxima para el día de hoy. Y no sé por qué nos vamos a detener a hablar del ombligo de Tini Stoessel. Sí, vamos a lo importante. ¿Por qué? Vaya uno a saber por la, qué. Estamos... La verdadera polémica que divide el país, que es el ombligo de Tini Stoessel. El ombligo de Tini Stoessel ya se hizo famoso en las redes sociales. La gente que es mala y comenta. Presto atención a que, bueno, la verdad que Tini Stoessel vive mostrando el ombligo porque ya porque usa mucho topsito. Porque es muy delgadita y usa mucho topsito. Claro, y bueno, tiene un ombligo, la gente tiene ombligos raros. Sí, tiene un ombligo medio salido para adelante, para afuera, pero una cosa normal, es un nudo que te hacen en el parto, digamos, una cosa normal. El tema es que esto empezó a escalar, y Tini, en las redes, ¿no? Y Tini se presentó en la apertura de los Juegos Odesur de Paraguay, donde está Guido, que ayer nos contó que a él no le gustó el show, y unas periodistas de Paraguay, mientras veían el show, dejaron el micrófono abierto y se escuchó un comentario. Ahora entiendo de forma. Está muriendo, quiere agua, mira el ombligo, te pido que veas. No quiero mirar, voy a tener pesadillas realmente.
mirale ese ombligo, voy a tener pesadillas, dijo la periodista, que obviamente tuvo que salir a pedir disculpas inmediatamente. Ella dijo que, a mí me encantó la parte en la que dijo, pido disculpas a toda la gente que se haya sentido ofendida, o sea, toda la gente que tenga el ombligo como raro. Yo pensé, claro, los ombligos sí, que eso, nada, que es que serán como corta el cordón umbilical, claro. El obstetra. Para no, mí es no según si cómo hace el nudo. Según cómo hace el para nudo. Para mí es el nudo, claro, el nudo para adentro, el nudo para afuera. Para mí tiene que ver los con padres eso. Que guardan los cordones umbilicales. No, me parece un horror. Es un horror. Es un horror. ¿Algunos? Creo que estuvo no. guardado un pedacito y después desapareció. No. Sí. A mí me no. guardan el diente, ya el primer diente me parece también un horror. No se guarda bueno, ni el diente ni el cordón umbilical. Cosa asquerosa. Y ahora se guarda la placenta. No, bueno, las cosas que se hacen que con se la placenta comen. Se la comen en a la plancha. Agustina Kanfer se con la placenta se hizo un par de aros y una obra de arte. Sí, claro, una cadenita. Entonces, claro, Tini dijo, sí, bueno, basta, hasta acá con sí. mi ombligo, basta. Me tengo también que pronunciar. Muy flaquita se le ve mucho el ombligo, sí, porque si no los ombligos quedan más tapados por la, por, ¿no? Sí, por la pancita. Y bueno, Tini se cansó y hizo su descargo. Ah, del ombligo. Preocupada por mi ombligo, eso está bueno decirlo. Un ombligo, sí, me hace así, es el ombligo que tengo y está todo bien y yo lo amo con todo mi corazón. No se estresen por un ombligo porque no tiene nada de malo. Se me están riendo. Es que sí, como que se frustran por un ombligo, que es un simple ombligo. Aparte, ya está, listo, todo bien. ¿Cuántas veces va a decir la palabra ombligo? Sí, bueno, está bien, ok. Igual, lo que yo daría por ponerme medio, sacarme un poco la ropa y que lo único que llame la atención de mi cuerpo sea el ombligo. El ombligo, espectacular. La verdad que es, es perfecta. Sí, la tabla rasa de esa panza. Claro. ¿Está Guido por ahí? No, está Guido. Es que... Quiero saber si de si Paul... le viste el ombligo. No, a mí me preocupaba otra cosa más seria de todo esto, que es que de Paul había sido apartado del plantel por el ¿no? Porque la acompañó a los Billboards. Está con la Tini, que y mintió, le mintió a su club. Exactamente, le mintió, pero hoy De Paul está convocado para el partido que tiene frente a Brujas por la Champions League, el Atlético Madrid. Así que va a poder disfrutar de ese partido Tini con su ombligo caramelo media hora. Hoy juega ombligo caramelo media hora. Sí, sí. Maldad. Bien, hoy entonces Champions. Real Brujas. Hoy Champions, sí. Mañana juega Messi, ¿eh? Qué mañana bueno. Juega. ¿PSG hoy no. contra quién? ¿Puedes acelerar un poquito? Hoy no. Claro. Sí. Hoy no. Métale. Mañana PSG contra quién. Acelera un poquito. Vamos. Bueno, mañana juega el Paris Saint-Germain por la Champions League, en la tercera fecha de la Champions League, frente al Benfica a las 4 de la tarde. Bien. Tiene un acelerador y tiene un freno. Claro. Gracias, Guido. 7:45 de la mañana. Too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take it no more, it's 100 degrees. I got one foot out the door, where are my keys? Cause I gotta leave, yeah, in the back of the cab. I took the driver head of town, get me the fast. I got your body on my mind, I want it back. Ooh, just the thought of you gets me so.
Jason Derulo. Want to walk me. A las 7:48 de la mañana. Sonando de acá más. El día del cumpleaños de David Cayón. Sí. ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple, David! Gracias, gracias. Bueno, van cediendo las tomas en las escuelas porteñas, pero sí está afectado las clases hoy por el paro de UTE y ADEMIS en la ciudad. Y el móvil de Juli se mudó a una carnicería porque se termina la forma de comercialización, que creo que Argentina es uno de los últimos países del mundo que todavía la preserva, que es la media res, ¿no? La mitad de la vaca. Así es, María. Estoy, bueno, en una carnicería del barrio Palermo. Estoy en Dorrego y Niceto Vega. Porque, bueno, nos venimos a ver qué impacto va a tener ese cambio. Primero que nada, voy a interrumpir. Feliz cumpleaños a mi compañero David. Sí, gracias. Perfecto. Ahí está. Gracias. Ahí está. A ver qué va a pasar con este cambio que se empezaría a implementar el 1 de noviembre. En principio, la argumentación principal es, bueno, cuestiones sanitarias que tienen que ver con cómo habitualmente se mueve la media res, cómo es trasladada y demás. Vamos a preguntarle a Hernán Méndez, que es uno de los dueños de esta carnicería, ¿cuál va a ser el impacto que va a tener esta medida, Hernán? A ver, el 1 de noviembre, supongamos que esto entra en vigencia. ¿Qué va a pasar en las carnicerías? ¿Cómo va a impactar? Hola, buen día. Mira, yo entiendo que no va a pasar nada. Esto como con el año 2000, ¿qué va a pasar? O sea, no tenemos ninguna información concreta de nada. Salen los diarios, circula la información, pero a nosotros no nos ha llegado todavía una información concreta de si tenemos que hacer algún cambio, no sé, en el manejo, en cómo recibirla. Entiendo yo que por ahí el camión vendrá con un arnés para que no, digo arnés por ahí mal expresado, pero con una especie de elevador para que la carne no toque el piso, para que no se necesite un hombreador que tenga que cargar una media res, quizá venga cortada en tres, quizá venga en caja, digamos, pero no hay una información concreta más allá de esta información que dice la media res no va más. Después como que hay pregunta, digamos. Y si viniera cortada en estas tres partes, esta parte no más de 32 kilos, ¿eso se puede trasladar a precios más o menos rápidamente? No, por ahí uno, sin generar ninguna paranoia de aumento de precio, porque por ahí se puede absorber. Pero es fácil y sencillo el cálculo. O sea, vos estás, algo que lo transportás así de una media red, tenés que cortarla en tres. Entonces ya ahí necesitarías mano de obra. Después, donde te entraba una, vas a necesitar hacer espacio para que te entren tres. Por ahí necesitas nylon, caja, más empaque. La primera, o sea, uno podría decir, va a impactar en los costos. Bueno, sí, pero quizá por ahí a la larga se acomodó. Bueno, no lo sé, son todos interrogantes. Ahora, Hernán. Sí, uno tiende a pensar que va a aumentar, pero por ahí no es cierto. Hernán, no sé, Juli, si me escucha, Hernán, conozco esa carnicería que es Piaf, que tiene además, ustedes tienen un espacio donde cuelgan las medias reses, ¿no? Entonces, digo, suponiendo que ahora les venga troceado, ustedes están en un barrio de mediano-alto poder adquisitivo, ¿no? El argumento del gobierno, entre otras cuestiones, más allá de la cuestión sanitaria que mencionabas antes, es que esta comercialización, que efectivamente dicen que va a empezar ahora en noviembre, debió haber empezado en enero, que en lugar de la media res es en trozos, va a permitir que, por ejemplo, los barrios que tienen más demanda de cortes populares se queden con los pedazos que tienen esos cortes populares y que no ocurra que, por ejemplo, el lomo que se consume más seguramente en las carnicerías de mayor poder adquisitivo, sobre los barrios de menor poder adquisitivo y se haga más caro en los barrios de mayor poder adquisitivo. Como acomodar la oferta según la región o el poder adquisitivo del barrio de la carnicería. Sí, como que el frigorífico concentre el depósito, como se llama cuando el carnicero saca los cortes, y que de ahí se distribuya. Bueno, ese caso no es lo que me pasa. Por ahí hay algunas carnicerías que no tienen la estructura, como bien decís vos, porque yo tengo la cámara, etcétera, tengo estructura. A mí me gusta trabajar la media red lo que se llama la integración de la media red. Nosotros acá en PIAF la media red la usamos toda, completa, entonces yo no tengo ese problema logístico. Sí me pasa que de repente tengo que comprar cajas de, por ejemplo, ojo de bife o de colita de cuadril, de algunos cortes que en mi carta de carnes
tengo más demanda. Entonces yo, por ejemplo, no sé, compro 50 medias, ¿no? Pero colitas vendí 100, ojos de bife vendí 100. Entonces voy a comprar cajas de ojo de bife o cajas de colita para completar yo mi demanda, como bien decías vos, de corte fino, llamémoslo, claro, de alguna manera. Claro. De alguna manera. Sí, el gobierno dice que eso va a acomodar un poco mejor y que tiene la cuestión de la cuestión fitosanitaria, ¿no? Terminará el hombreador. Ustedes tienen una persona es el que baja la media res. ¿Cuántos kilos es una media res? Claro, una media res pesa promedio 100 kilos. Después puede llegar a pesar hasta 190, 100, hay media res de... Bueno, la vaca es un animal que puede llegar a pesar una tonelada y media. ¿Y quién carga quién hombrea la media res? El hombreador, o sea, el camión tiene una altura, ¿no? O sea, la altura más o menos a la altura de mis hombros, o sea, unos 50, como pasa en los playones de logística, que tiene ese salto del nivel de piso. Entonces, le queda justo en el hombro. Entonces, lo que hacen es desenganchar la media res del camión, cae al piso la media res y después agarran una de la pata, la cuelgan de un lado, la otra del otro y calzan en lo que sería la parte del vacío de la panza, que es donde no hay hueso, lo cargan sobre el hombro. Y de un lado le cuelga el cuarto trasero, del otro lado el cuarto delantero. Pata delantera y pata. Ay, me cansé de escucharlo ya. No apto para vegetarianos, no la descripción. Pero sí, bueno, el método que termina, ¿no? O, digamos, no, lo que nos está diciendo Hernán es que ellos no tienen la información oficial, pero sí es lo que está, de hecho, difundió el gobierno ya. Así que veremos qué pasa a fin de mes con la media res. Gracias, Hernán. De nada, gracias a ustedes. Gracias, Juli Rofo, con el móvil desde ahí, la carnicería acá cerquita. De nada, María, rodeadas de medias reses, veremos a partir de noviembre cómo ocurre esto. Sí, es un cambio medio postergado, viene como los subsidios esto, viene muy anunciado y se va postergando en el tiempo, pero ahora dicen que de verdad arranca esta forma de comercialización a partir del 1 de noviembre. Gracias, Juli. Hasta luego. Escuchá la primavera. Mirá la primavera. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Primavera 2022. Somos la radio que ves. Si sos cliente Santander Select, tenés beneficios en viajes. Viví Select y disfrutá de los mejores destinos. Conoce más en santander.com.ar/select. Viví Select. Santander, queremos ayudarte. Disponible para cartera comercial y de consumo. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de desintegración accionaria. Urbana Play anuncia Imagine Dragons en Argentina. Mercury World Tour. Imagine Dragons vuelve a la Argentina. Urbana Play 104.3, radio oficial de tus mejores momentos. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Por cada persona que maneja con la app de Uber, hay un sueño que está más cerca de lograrse. Hay gente que maneja para remodelar la casa y otros para las vacaciones. ¿Y vos, qué sueño querés cumplir? Poné tu sueño en marcha. Descarga ahora la app de Uber Driver y maneja con Uber. ¿Vas a viajar? Necesitas PAX. Ingresá a paxassistance.com y encontrá la asistencia al viajero más completa y accesible. Viaja en paz, viaja con PAX. Salud es disfrutar a pleno cada momento. Es algo que va mucho más allá de una cuestión médica. Es una forma de vivir lo que te pasa. Por eso Medife piensa la salud en grande, para que puedas disfrutar cada día y para que puedas dormir con tranquilidad porque tenés quien te cuide. Por eso Medife está conmigo, con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. El lubricante americano, Valvoline. Entrá ya a multitravel.com y compará todas las opciones que tenemos para vos. Multitravel.com es la opción más segura, sin sorpresas y en cuotas. Para todos tus viajes llegó multitravel.com. Especialistas en viajes al mejor precio alrededor del mundo. Desde hace más de 30 años, Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica, brindando un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Más información en melex.com.ar. También podés seguirnos en nuestras redes @melex.argentina. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa a argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario.
Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. Baterías Moura, las principales automotrices del mundo, nos eligen para ponerles nuestra buena energía a sus autos. Baterías Moura, la buena energía viene de fábrica. Mamá merece el mejor homenaje. Un beso, un abrazo y una mesa en familia en Puerto Cristal. Día de la Madre en Puerto Cristal. La mejor cocina internacional de cara al río. Feliz Día de la Madre en Puerto Cristal, Puerto Madero. ¿Qué es la viruela símica? Es una enfermedad que se transmite principalmente por contacto estrecho físico, en particular sexual. El síntoma más común son las lesiones similares a granos o ampollas, que aparecen en cualquier parte del cuerpo, pero con mayor frecuencia en regiones genitales, perianales, cara, manos y pies. Si se presenta alguna lesión de estas características en tu cuerpo, evita nuevos encuentros antes de consultar con el personal de salud. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. ¿Querés resolver los regalos corporativos de la oficina para todo el año? Hacelo de una forma fácil, rápida y segura. Regalá Picadeli, que seguro les gusta a todos. Menos business, más picadas. Regalá felicidad. Entregamos en todo AMBA. Entrá en picadeli.com y conocé todos nuestros productos. Somos Picadeli, con doble C. Reconquistadores de encuentros. Tortugas Open Mall tiene de todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Vivi Tom, llévate mucho más para contar. Super Mayorista Vital. En Vital cumplimos 35 años y lo festejamos con todo. Mega ofertas, mega descuentos, mega ahorros. Además, comprando productos de las marcas participantes de la promo, sumás más chances de ganar una de las mega órdenes de compra del gran sorteo final por 35 mil pesos cada una. 35 años y 35 días a puro festejo. Te esperamos, porque en nuestro cumpleaños los regalos te los llevas vos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. ¡Oh! Ala Líquido para diluir te trae su nuevo tamaño que rinde 900 mililitros. Lo preparás en la botella reutilizable que viene de regalo y listo. ¡Es mágico! Además, ahorrás hasta un 20% por lavado y es imbatible contra las manchas. Porque es Ala. Probá el pequeño gigante del lavado. ¿Le gustó o no le gustó? Te presentamos Mandamientos Fiat Plan. No compartirás información personal o financiera a quien se contacte por teléfono, mensaje o mail en nombre de Fiat. Sabrás que la cuota no es fija y varía según el precio del cero kilómetro a lo largo del plan. Que tu plan para tener un auto sea tan claro como las ganas de tenerlo. Encontrá más detalles en www.fiatplan.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. De la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, el cielo plenamente despejado. Vamos a otra jornada que va a tener 21 grados de máxima, No levanta tanto la temperatura. Pero está bien. Es un lindo clima para esta época del año. Ahí va, estamos celebrando el cumpleaños de David Cayón, que va camino a los 50. Sí, que tengo que cantarle todo el cumpleaños, ¿no? Ya innecesario. Le está mirando a los ojos a los 50. 47 ya estás ahí, es un suplido y estás en los 50. No, estoy en 47. ¡No me bloqueé! Cumple el mismo día que Violeta Rivas, ¿cómo da? Ah, bueno. Vamos a ir buscando con quién comparte. Ahí está, bueno, el baile de ladrillo. ¿Quién es Violeta Rivas? Perdón. No, justo ahora no. ¿No? ¿Cómo no? Dimo María, por favor. ¿Qué? No sé quién es. Igual no seas Violeta tan celoso si con otro bailo el twist. ¿Qué es? Violeta Rivas. Violeta Rivas, no sé si sigue cumpliendo años, no lo sé, pero sí, Florencia Kahn. Con Néstor Fabián. ¿Quién es Néstor no cumple Fabián? Más, no Violeta cumple Rivas. Más Violeta bueno, Rivas. Cumple en nuestro corazón. No, Violeta Rivas pertenecía al club del clan en los años 60. Esta canción fue la más conocida. Si estuviera Guido acá, pero sabés, el baile que el baile del ladrillo. El baile del ladrillo se llama la canción más conocida. Mira, Violeta partió, no sabía. Okay. Sí, partió hace un par de años. Yo no puedo creer que Romy, que es joven, conozca las canciones del club del clan. Porque bueno, a mí me educó gente que espiritualmente estaba vieja. Qué okay, grande. Perfecto. Bueno, muy mirá bien. ¿De lo qué año estoy hablando? 21 la máxima para el día de hoy, entonces. De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial.
para tiempos complejos. Bueno, arranca hoy una paritaria que se las trae, la paritaria del gremio camioneros, en un contexto de muy alta inflación. Además, las encuestas de las consultoras, las mediciones, las consultoras privadas, relevaron en la última semana de septiembre subas muy importantes en los productos de alimentos procesados, sobre todo, hablábamos muy tempranito con Damián Dipache, la consultora Focus Market, y nos decía que hay productos como el azúcar, galletitas, huevos, que la sube interanual, es decir, acumulada a lo largo de los últimos 12 meses, ya está arriba del 120%. Entonces, con un contexto donde la inflación, sobre todo en alimentos, que es muy sensible para lo que son los bolsillos de los sectores populares, está muy disparada, bueno, viene esta discusión de camioneros sobre la paritaria. Que camioneros... viene después de bancarios. Bancarios cerró finalmente, fue la que rompió el techo, las paritarias, al 94%. Camioneros, ¿qué pretende? Ya dijo Pablo Moyano, dijo vamos a ir a pedir el 100% sobre un salario que ya tiene incorporado un 31% de incremento. Así que va a ser una discusión difícil, seguramente la que tengan con camioneros por la paritaria de este año, con la amenaza de Pablo Moyano, que dijo, en caso de que no encuentren receptividad a su reclamo, dijo, el reclamo, lo que fue el conflicto de los neumáticos, va a ser un poroto al lado del conflicto de camioneros. Esa pulseada en términos con camioneros se da en un contexto en el que surgió una noticia muy inquietante respecto de una derivación de un conflicto de camioneros con su delegación en la provincia de Santa Fe. Ahí el que maneja camioneros en la provincia de Santa Fe se llama Sergio Aladio y está desprendido de la Federación Nacional por una pelea con Moyano. Como pasa también con gastronómicos ahora que se pelearon Luis Barrio Nuevo y Camaño acá en la Ciudad de Buenos Aires. Cada una de estas decisiones significa también el manejo de grandes cajas de recaudación de los sindicatos, que en este caso Aladio se separa de Moyano y se abre una especie de delegación paralela que sí le responde a Moyano con un tal Juan Chulich. Juan Chulich, lo que ha pasado ahora es que hay una escucha telefónica del año pasado que se adjuntó en causas judiciales en Santa Fe, donde conversa con un preso y este preso le dice, nosotros ya le fuimos a quemar el sindicato a Aladio, si querés vamos y le metemos bala. Y el dirigente sindical que le responde a Moyano en Santa Fe le contesta, sí, dale, dale. Después, efectivamente, esto no se constató, digamos, tal cosa no ocurrió. Pero recordemos que en la provincia de Santa Fe ya hubo un antecedente del año 2008 cuando el dirigente de la seccional camioneros, Ariel Verois, fue asesinado en un sótano en Rosario. Y el autor intelectual que está condenado por esta causa es otro dirigente camionero. O sea que a veces las cosas se han dirimido de esta manera en el gremio camioneros. Veremos cómo sigue la interna en la provincia de Santa Fe y las derivaciones de la paritaria. Una paritaria que llega además cuando Sergio Massa está también empezando a ser apuntado, lo dijo con toda claridad Máximo Kirchner el fin de semana, por los sectores del kirchnerismo que le reclaman que no le está dando suficiente atención a la pérdida de poder adquisitivo por parte de los trabajadores que provocan estos aumentos de los precios de los alimentos, ¿no? Hay que ver qué pasa con eso y si siguen levantando el tono de las críticas. Y lo que sí se concretó en contra de la voluntad de Massa, que quería avanzar rápidamente con la quita de subsidios, es que finalmente ayer la secretaria de Energía, Flavia Rollón, terminó admitiendo que no van a poder empezar a instrumentar en el mes de septiembre, digamos, como pretendían, la quita de subsidios para los que no se anotaron para pedir los subsidios de luz y de gas, porque dice que descubrieron que pueden ser cuestionados estos incrementos por parte de organizaciones de defensa del consumidor, porque lo que ellos habían dicho es, el que no pide el subsidio, te lo sacan. Bueno, como no había una resolución que dijera eso específicamente, parece que se dieron cuenta ahora, todo muy raro, sacaron la resolución en septiembre, a fines de septiembre, y no puede ser retroactivo el incremento. Entonces, va a regir recién a partir de octubre. Respecto de la luz, tenés los que quita total, el subsidio de ingresos medios, que son aquellos que te subsidian hasta una cierta cantidad de consumo, y después los que tienen planes, la tarifa social. Una preocupación especialmente de Kicillof y de todo lo que tiene que ver con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires es que mucha gente
de barrios populares no se anotó para pedir el subsidio. Entonces empiezan a preocuparse por la reacción social que puede haber cuando empiecen a llegar los incrementos, que de nuevo volvieron a ser diferidos. De hecho, en el caso del gas, que tiene un esquema muy parecido al de la luz, para los consumos medios, que el Estado te dice, bueno, yo te subsidio, pero no te subsidio toda la factura, te subsidio hasta tal cantidad de consumo, que se supone que es un consumo promedio de una familia, no establecieron todavía el tope para esto. Con lo cual, una de las cuestiones que más quería empujar Massa para bajar el déficit y el peso de los subsidios en las cuentas públicas, que tenía que ver con la quita de estos subsidios, se ha visto demorada finalmente en su implementación. De acá en más, con María O'Donnell. Todas las mañanas en Urbana Play 104.3. A mí me aclara acá abajo, me dice, el tema canta Carolina, Carolina, pero se llama Carol, de los ratones paranoicos sonando en De Acá en Más, programa que hacemos con las redes sociales Delfi Carmona, arroba De Acá en Más, ¿ok? La producción de Martín Fernández Madero y Lila Vendesky, Joaquín Arlique en audios, la coordinación de Majo Echeverría y la puesta en el aire del romántico inesperado, el más el tapado de todos estos, que es Leo Pilos, el dueño de la lista, el curador verdadero de la lista, Guido Corazón, que hace estragos ahí en Spotify. No sé si vamos a sumar la de recién, ¿no? ¿No? No, el baile de ladrillo no va, no. Me dice que es un clásico de Rita Pavone, el balo del Claro, por supuesto. Es una traducción. Claro. Club del Clan hacía todas las versiones locales de canciones famosas en ese momento. Ah, no es una canción original. No es una canción original. Okay. Yo lo que me enteré, que me contó Rolo, es que yo no sabía, había olvidado que Violeta Rivas nos había abandonado. Okay. Sí. Que es gente que uno recuerda que falleció y lo vuelve a lamentar. Es como un duelo que nunca termina. Bien, muy bien. 8 y 12. Gracias, querido Rolo. De esta mañana, día de paro, docente en la ciudad de Buenos Aires. Las tomas van cediendo, pero hay conflicto docente. UTE y ADEMI fueron al paro. Está Guido Berkovich, nuestro compañero, nos va a traer noticias enseguida desde Asunción, donde está cubriendo
los juegos. Es el día del cumpleaños de David Cayón. Estoy haciendo los avisos parroquiales nuestros. Y dicho esto, un montón de oyentes ayer le escribieron a David diciéndole, che, me di de baja el subsidio, resulta que igual no puedo comprar dólar ahorro, porque ayer, al arrancar el mes, se reabre el cupo para comprar dólar ahorro, ¿no? Sí, sí, se reabrió el cupo, pero claro, hay que entender que se dio todo en el mismo mes. Los que se subieron al subsidio y los que se bajaron después del subsidio, todo ocurrió en 20 días, básicamente, y lo que me parece, por lo menos ayer estuve hablando con los bancos y con gente del Banco Central, es que el listado pasa los números de quit de las personas que se subieron a los subsidios. Entró el listado y ahora hay que depurarlo de vuelta respecto de la gente que se dio de baja. Son 100.000 personas, claro. Es un montón de gente en total, digamos. Gente que se había inscrito originalmente y que después al saber que no iban a poder comprar dólar, ningún tipo de dólar, ningún ni contado con liqui, ni MEP, ni dólar ahorro, se dieron de baja. Claro, lo que pasa es que lo que sucedió es eso, que la restricción en este caso para los subsidios energéticos fue muchísimo mayor a cualquier otra restricción que existiera para la compra de dólares. Porque puede ser que vos pudieras, dijeras, bueno, yo no compro dólar ahorro, pero compro en el MEP. Claro, y en el caso de las restricciones que no puedes comprar ningún tipo de dólar. Ningún tipo de moneda extranjera en ninguno de los mercados legales que existen en la Argentina respecto de eso. Sí podés gastar en el exterior, sí podés gastar con tarjeta en el exterior, pero lo que no podés es adquirir dólar para el ahorro, supongo. Claro. Hablando de la tarjeta, estuvimos charlando esta mañana más temprano también que si fueras a viajar y tenés pesos, quizás lo que más te conviene es la tarjeta de débito hoy para consumos en el extranjero por el ritmo de la devaluación del peso, ¿no? O sea, el dólar se está encareciendo, el dólar oficial, que es la base de cálculo para después el dólar turista, con lo cual te conviene si tenés la plata y además te garantizás que es el precio de ese día, claro, ¿no? En el que haces el consumo. Cuando consumís con tarjeta, cuando consumís con tarjeta de débito en el exterior, lo que haces es cancelar el tipo de cambio. Vos en ese mismo momento se hace como si fuera la operación acá. Vos comprás acá y el banco le paga a el comercio y te saca directamente la plata de tu cuenta. Bueno, en el exterior sucede exactamente lo mismo. Siempre tenés que tener en cuenta varias cosas. La primera es que tenés que ampliar el margen de consumo diario de la tarjeta de débito. Eso se puede hacer online. Sí. La segunda es, tenés que tener linkeada la tarjeta de débito a tu cuenta en pesos. Claro. Porque si vos tenés la cuenta en pesos y la cuenta en dólares y no le dijiste al banco que te retire de la cuenta en pesos, te va a retirar de la cuenta en dólares. Claro, eso también se puede hacer online. Sí, todo eso se hace... Yo ayer seguí las instrucciones acá de David y pagué. Ya se me había cerrado la tarjeta de crédito, pero dentro de 10 días recién me venía el débito automático. Y entonces pagué anticipadamente, o sea, pagué al cierre los consumos que había tenido en dólares, en euros, en España. Claro, vos lo que haces es entras a tu home banking y cancelás, vas a la parte de tarjeta de crédito y dices pagar ahora, y bueno, cancelás ahora el resumen de cuenta de la tarjeta de crédito. De esa manera, lo que tomás es este tipo de cambio teniendo en cuenta la posibilidad de que se vaya encareciendo o que haya algún cambio con el dólar turista, que no parece no le encuentran mucho la vuelta. Bueno, nos vamos a Paraguay, ahora seguido. A ver, sí, ahora ya estamos al aire libre, pero bueno, estamos yendo rumbo al Patín Carrera, así que si quieren en un rato vamos a hacer algún reporte profundo del Patín Carrera de 10.000 metros. Pero, ¿es un deporte el Patín Carrera? Claro, por supuesto. Ah, mira, Hay poderoso, patín carrera poderoso. En pista. Exacto, en pista de patín, 200, 500 metros y además Estimo en que ruta. Una carrera. Claro, y ahora es en ruta, 10.000 metros, así que estamos yendo hacia la zona. Pero bueno, en el mientras tanto... Sin embargo... Exacto, Boca está pendiente de lo que va a pasar con Luca Langoni. A ver, Boca juega su partido mañana a las 9:30 de la noche frente a Gimnasia de Esgrima La Plata. Y hay un futbolista titular clave que es Luca Langoni, el chico de Gregorio de la Ferrer, que tiene 20 años y que hizo 5 goles que le valieron puntos a Boca para poder estar arriba de todo en la tabla de la Liga Profesional. Langoni tiene un problema en el aductor. Boca viene sufriendo de lesiones en diferentes futbolistas, en diferentes sectores de la cancha, y ahora el problema lo tiene uno de los más destacados futbolistas de las últimas fechas del equipo de Ibarra. Langoni se va a tener que hacer estudios hoy. Vamos a ver, en realidad hoy van a estar los resultados de los estudios de Langoni con su problema en el aductor. Si no juega Langoni, va a jugar seguramente Gonzalo Morales. Este chico
que también con 19 años, el Toro Cordobés hizo dos goles muy importantes para Boca en la Copa Argentina y el otro día frente a Vélez Sarsfield, el domingo, para también darle puntos y en este caso pasaje también a la siguiente fase de la Copa Argentina al Xeneize. Cuiden a esos chicos, ¿eh? Sí. Hay que cuidar a los chicos. Boca tiene el regreso de dos buenos en el fondo, de Figal y de Rojo, pero se le caen futbolistas, claro, todo el tiempo al Negro Ibarra, a la espera además de Sebastián Villa, que está ya corriendo, ya está trotando en el campo de juego, en los campos de juego del predio de Ezeiza de Boca. Recordamos que está operado de la rodilla y esperan que pueda estar para fin de este mes. Claro, recordamos, ¿no?, un partido clave, porque Gimnasia, que fue puntero, ¿no?, de este campeonato durante todo el arranque, se juega casi su última chance de seguir prendido si le gana Boca. Yo diría que sí, que es la última chance, y además Gimnasia, María, se juega a entrar en la Copa Libertadores de América también, ¿eh? Hasta ahora está en esa zona, pero está perseguido de cerca Gimnasia. Juega mañana a las 9:30 de la noche frente a Boca. Boca tiene 42 puntos, arriba de todo. Atlético Tucumán tiene 41, Racing tiene 40 y Gimnasia tiene 37 con Huracán. Le muy puedes bien contar tres directos a Boca. Muy bien, 8:18 de la mañana. Lo vamos siguiendo a Guido, ¿eh? Arrancó a las 6 de la mañana, lo vemos en su habitación, ahora lo vemos en el auto y en la próxima salida ya estará en la cobertura de los Juegos Sudamericanos. En este caso, ayer era remo, hoy toca patín en carrera. Patín en carrera. Bueno, muy bien, hablando del dinero, de lo que cuesta la inflación, etcétera, también las entradas de teatro están caras, aunque siempre es una experiencia, hay de todo en el teatro y hay mucha oferta, pero la posibilidad de ir a ver teatro comercial de entradas muy caras a precios muy accesibles se abre a partir de hoy, ¿eh? Hoy a las 13 horas venía al teatro, ahí al lado del obelisco está la boletería donde se van a poder ir a comprar las entradas. En realidad lo que vas a comprar es un bono de 200 pesos, podés retirar hasta dos bonos por persona y vos después con eso vas al teatro a ver más de 80 obras están inscriptas, la obra que vos quieras, y vas a acceder a un descuento del 60% al 90%, que es muchísimo, digo. Hay entradas de teatro. Sí. ¿Cuánto está una entrada de teatro? Por ejemplo, la obra de teatro más cara hoy en la calle Corrientes, en realidad no es la calle Corrientes, es en el Teatro Liceo Piaf, sale 7.000 pesos la entrada. Entonces, podés acceder a ver espectáculos con un 60 y 90% de descuento. Que así no es que, poco. Que no es poco. Mucho. Esto va a ser todos los martes de octubre, pero vos podés ir a ver la obra cuando quieras. El tema es conseguir el bono primero. Tenés que dirigirte, es una especie de la casilla, escalinata, ¿no?, esa que está. Que ahora está la escalinata de la policía, el mirador, claro, del obelisco, digamos, que armaron en Diagonal Norte, digamos, cruzando el obelisco. Ahí está el puesto oficial. Que esto es una actividad que en realidad se hace en las grandes capitales de teatro del mundo. Sí, en Broadway conseguís, si vas a la noche, digamos, como el remanente de lo que no vendieron, te lo venden más barato. Claro, ¿no?, es en lo que Nueva era York, lo, Estados Unidos, claro. Claro, la vieja cartelera del cine. Vos también podías encontrar en la calle, cierto, Corrientes, había algunos lugares que ahora no existen más, post pandemia. Pero bueno, lo cierto es que esta campaña venía al teatro, que la organiza la Cámara de Teatro Independiente de la Ciudad de Buenos Aires, tiene más de 80 títulos en cartel, y es esto: compras un bono 200 pesos, después vas a comprar la entrada de la obra que vos quieras, el día que quieras. Buenísimo. Bueno, nos vamos ahora a Villa Mascardi. Atención con esta noticia que está en desarrollo. Está ahí el colega periodista Santiago Rey cubriendo, bueno, aparentemente una orden de desalojo. Finalmente, Santiago, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. ¿Qué está pasando? Sí, efectivamente, a cabo el desalojo de la comunidad Lasken Huincul-Mapu, aquí en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, una ya subrogante, jueza federal subrogante. A las 7:30 aproximadamente de la mañana llegaron más de 20 vehículos y 200 efectivos de distintas fuerzas federales, fundamentalmente la Policía Federal, y comenzaron a ingresar a la comunidad, arrojaron gases lacrimógenos, se escucharon disparos, de qué tipo de armas. Gran parte del personal dentro de la comunidad, y hace aproximadamente 10 minutos, vimos bajar por lo menos tres detenidas, porque hasta hace... Ah, lugar exacto donde estaban ocurriendo, y ahora nos han corrido unos 200, 300 metros, pero sí alcanzamos a ver que detuvieron a entre 2 y 3 mujeres, también con un menor en brazos, que están por ser ingresadas a un vehículo, y
gritaban que con la fuerza de Nahuel, de Rafael Nahuel, iban a volver al territorio. Esta es la... ahora... Nos está informando Santiago Rey desde Villa Mascardi, una noticia en pleno desarrollo, como nos relata, ante una orden de una jueza federal, las fuerzas de seguridad entraron a esta toma que llevaba ya tiempo, me parece, era la toma más... De hecho, Rafael Nahuel, ¿se acuerdan, no? Durante esta toma fue, durante una... estaba el gobierno de Mauricio Macri, un intento de desalojo, entra la prefectura en ese momento y le disparan por la espalda, ¿no? Sí. Es esa toma la que ahora ha sido desalojada esta mañana. ¿Estás ahí, Santiago? ¿Me escuchás? Sí, yo te escucho bien. Ah, ¿vos me escuchás? Ahora sí. Decinos, Santiago, esta era una toma de larga data, ¿no? Que estaba judicializada. Esta es una recuperación territorial, tal como plantea la comunidad, que se inició en 2017. El 25 de noviembre de 2017, integrantes del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina, en una tarea de, en teoría, solo una recorrida, no con una orden de desalojo, ingresaron a la comunidad y allí mataron por espalda a Rafael Nahuel. Desde entonces, desde 2017, esta comunidad está aquí, se ha ido creciendo en número, y los últimos acontecimientos, los que pasaron en los últimos 10 días, te diría, generaron esta orden de desalojo firmada por la jueza federal subrogante aquí en San Carlos de Bariloche. Ah, claro, había un reclamo ahí, se mezclan, ¿no? Me imagino, obviamente, hay reclamos ancestrales de tierras por parte de comunidades mapuches. No sé si todas, digamos, a veces uno ve por ahí la cobertura, ustedes, Santiago, vos que conocés particularmente el conflicto, a veces da la sensación de que bajo el mapuches, digamos, hay como una construcción de una cosa muy violenta de parte de los mapuches en general, sin identificar grupos en particular. Incluso ayer algunos de los vecinos que marcharon en contra de estas tomas planteaban que es un grupo directamente terrorista el que actúa desde con estas tomas. Sí. Sí. Ay, tenemos, está Santiago Rey. Sí. Te escucho, Santiago. Decime. No, decía que relato que tiene algunos picos, como el de 2017, fueron picos también represivos y además de la... Y en este momento, sí, efectivamente, es a ti. No, tenemos una dificultad, estamos valorando mucho, además Santiago, la generosidad de Santiago es una información que, nada, estamos dando en primicia respecto a lo que ocurrió, porque Santiago nos avisó que se había producido finalmente este desalojo. Había habido algunas tomas de unas cabañas que estaban cercanas a este predio de gas del Estado, que está esta toma de que ellos llaman recuperación, como planteaba Santiago, de hace más de 5 años, y habían estado tomando algunas cabañas de algunos vecinos que se marcharon durante el fin de semana. Patricia Bullrich, que estaba al mando de la Fuerza de Seguridad cuando se produjo el asesinato de Rafael Nahuel, acompañó a los vecinos del lugar que habían marchado en contra de las tomas durante el fin de semana, y en este contexto se produce el desalojo. ¿Te escucho, Santiago? Sí, ahí me escuchás bien. Hay bastante poca señal, mala señal aquí en Villa Mascardi. No sé si me estás escuchando ahora bien, perfectamente, Santiago, gracias. Bueno, no, te decía que hubo un increyendo del discurso y del relato contra el pueblo mapuche en las últimas semanas, a partir de la decisión de esta comunidad de ocupar algunos lotes de privados. Según me explicaron, yo estuve ayer, que vamos a publicar en el diario AR, y ellos me explicaban que esta decisión tenía que ver con una medida de seguridad, porque era precisamente por esos lotes por donde se veían hostigados. Hay que recordar que la primera recuperación que ellos hacen en 2017, tal como la plantean, se da dentro de lotes de parques nacionales, y que a partir de la denuncia de ocupación que hace Parques Nacionales, comienza la causa judicial que deriva en el operativo con el ingreso de los albatros, insisto, que no tenían una orden de desalojo, y que genera esa persecución y el asesinato de Rafael Nahuel. Ahora hay una orden de desalojo, entiendo, motivada por lo que fueron los movimientos de los últimos días, que volvieron a ganar un lugar en los medios nacionales, ¿no? Claro, y bueno, y acá la respuesta de hoy justamente salió una resolución del Ministerio de Seguridad a cargo de Aníbal Fernández, creando un comando unificado de fuerzas de seguridad para actuar en coordinación con las fuerzas policiales de la provincia. Sí, es el
mismo término, además, que había elegido la ex ministra Patricia Bullrich cuando en 2017, con las provincias patagónicas, fundamentalmente Chubut, Río Negro y Neuquén, conformó una estructura similar que en la práctica no tuvo mucha acción. Y ahora, efectivamente, hoy el despliegue fue impresionante, digamos, ¿no? Más de 200 efectivos, más de 20 vehículos, tanquetas, carros de asalto, etcétera, ¿no? ¿Y los desalojaron por completo, Santiago? No lo podemos saber todavía. Ah. Ya te digo, hace unos 20 minutos nos alejaron unos 300, 400 metros del lugar. Sí pude ver que había por lo menos tres mujeres con menores en brazos que fueron bajadas de la comunidad, pero la gran parte de los efectivos sigue arriba. No sé si ustedes llegan a escuchar ahora. Bueno, se escucha aquí un poco lejano, pero son gritos de las mujeres que están siendo detenidas, que están siendo bajadas de la comunidad y que seguramente van a ser trasladadas a alguna dependencia o judicial o de alguna fuerza de seguridad federal en los próximos minutos. ¿Actúan no en sabemos, función de una denuncia sí. de parques nacionales, decís, Santiago? O sea, la ocupación, como son territorios del Estado, eran de gas del Estado, pero la denuncia es de parques nacionales, ¿no? De parques nacionales en 2017. La primera denuncia es de... Ay. Bueno, ¿estás, Santiago? Sí, yo te... Ahí volviste, perfecto. Son disparos otra vez. Te decía que la primera denuncia, la original de 2017, fue realizada por Parques Nacionales. Los días iniciales de la presencia de la comunidad se dieron sobre territorio de Parques Nacionales. Bien, seguimos muy atentos, Santiago, te agradecemos. Vamos a leer tu cobertura más en el diario AR. Es un conflicto en el que a veces cuesta entender realmente lo que pasa. Valoramos mucho la información, además de gente que vive en el lugar como Santiago y que nos da esta visión. Veremos finalmente si termina Aníbal Fernández llevando adelante el desalojo por orden judicial que en su momento había intentado Patricia Bullrich y terminó de la manera trágica con la muerte de Rafael Nahuel, ¿no? Exactamente, sí. Suponemos que permaneceremos. Bien, ahí a la vera hay alguna dificultad con la señal. Gracias, Santiago. Muchas gracias, Santiago Rey. Un abrazo. 8:29 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso. Porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño. Por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus. Tradición de calidad. Diego Fernández, ¿cómo está el tránsito hasta ahora? María, muchas gracias. Sigue la congestión sobre la Panamericana desde los ramales de Pilar y Campana sentido a la capital federal. También en la cabecera norte del Camino del Buen Aire para enlazar con Panamericana. Acceso oeste con demora. Trenes, el Mitre, los ramales Suárez y Tigre ya están normalizados. Anticipamos a las 4 de la tarde marcha de docentes desde Avenida Caseros y La Rioja y Urquiza al 200 hasta Uspallata e Iguazú. Sigue la calzada reducida, recordemos, en Avenida Corrientes y Callao, luego el violento choque de esta mañana entre un Renault Clio y una camioneta. El Clio cruzó con el semáforo en rojo en Corrientes y Callao y la camioneta terminó arriba de la vereda contra una confitería, María. Muy bien, pero eso ya está desalojado. Todavía está la calzada reducida porque tienen que reparar la reja. Ah. La esquina de Corrientes y Callao. Pero a la mañana era un corte total en la zona. Claro, era un corte total, luego fue parcial y bueno, todavía queda algo de demora para avanzar por ahí. Bien, qué susto, ¿no? En teatro. Oh. ¿No? Ay, pero, sí. ¿No? Se ven las cámaras de imagen como es embestido, digamos, ¿no? El que la camioneta por el auto, no queda claro cuál pasó el semáforo en rojo, pero uno de los dos pasó. El auto. El Clio. Ah, perdón. Gracias, muchas gracias, Diego. Hasta luego, perdón. La Cardeus Colchones y Sommiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Mes de la madre en La Cardeus. Una vez fuiste su sueño, ahora le podés cumplir otro. Ahorrá hasta un 50%, paga en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos, con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Esto es Nicky Yor, un artista nuevo. El tema se llama Sunroof. Todo esto me informa Majo, por supuesto, ¿no? 21 grados la máxima para el día de hoy. Arranca el termómetro en 12 grados 6. Your head.
so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you, yeah. We're driving down the freeway at night. I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. Desayunando. Gracias a Biomarket por el desayuno, el primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en Recoleta, Pueyrredón 2088 o en Belgrano, Avenida La Croce 1835 y también en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, @biomarketorgánico. Muy bien, hay un ruido entre la gente del PRO tremenda. O sea, entre los de PRO, entre ellos, entre halcones y palomas del PRO y después lo del PRO con los radicales, ¿no? Hay de todo. Sí. La lucha de poder dentro de Juntos por el Cambio no descansa. El radicalismo se siente con fuerza para disputarle la hegemonía dentro de Juntos por el Cambio al PRO. Y el PRO lo que tiene es una gran cantidad de candidatos. Y una pelea interna tremenda, ¿no? Vamos a arrancar por Facundo Manes, del radicalismo, que es el que se viene, se envalentonó un poco, ¿no? Porque los radicales sienten que fueron muy sumisos con el PRO y con Macri durante el gobierno de Macri. Y dicen, bueno, ahora que tenemos candidatos que tienen cierta medición, bueno, nos, ¿no? Entonces Morales lo critica. Además tienen, digamos, objetivamente, un posicionamiento. Macri se ha posicionado mucho más a la derecha, digamos, del tramo final de su mandato. Y este radicalismo tiene un posicionamiento más al centro, ¿no? El que representan Morales y Manes. Y aparte tiene menos para perder en el sentido de esa sumisión que mostraron durante la administración de Cambiemos. Dice, bueno, frente a eso, para abajo no hay nada, entonces vamos para arriba. Escuchen lo que decía Facundo Manes, armó un lío bárbaro porque dijo que durante el gobierno de Macri había habido espionaje y operadores políticos que influían sobre el Poder Judicial. Y después lo ratificó, esto decía. Macri tiene que reflexionar porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia. Eso es populismo. Yo lo que dije ayer es que hay causas abiertas, hay gente imputada. Yo dije que lamentablemente en el gobierno anterior hay evidencia, por lo que leo, que se espió, que no se cambió este sistema de cloacal de servicios de inteligencia que viene de hace mucho tiempo. Y tampoco hubo un gran cambio en la justicia hubo operadores judiciales. Yo dije que hay datos, lamentablemente hay evidencia que en el gobierno anterior pasó esto. Y hay causas abiertas, hay gente imputada. Yo nunca dije lo que me atribuyeron hoy. ¿Qué supones que dijeron? ¿Que entendieron? No, pero yo ahora entendí cómo funciona esto. Bueno, dijo algo que es verdad. La verdad, hay causas judiciales, sí. El espionaje de Lara San Juan, el espionaje a los propios de la justicia. Es cierto que había operadores judiciales, Pepín Simón, entre otros. Digo, no el dijo espionaje a periodistas durante el G20. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es, claro, no les gusta que lo diga Facundo Manes, con un Macri que está indefinido respecto a si va a ser candidato o no, que creo que esto es lo que mete más ruido. El que le reclamó que sea candidato es Miguel Ángel Pichetto. Dijo, dejemos de jugarnos con los suplentes y juguemos
con los titulares, ¿no? En Brasil jugaron los titulares. Uh-huh. El partido lo jugaron los titulares. ¿Qué significa esto? Que Lula era el líder de un sector importante de centro-izquierda y Bolsonaro el centro-centro-derecha. Esto es un buen ejemplo para lo que tiene que pasar en el país. No se puede hacer política con los suplentes. Me parece que lo que viene tienen que jugarlo los que son los líderes y bueno, y dirimir esta cuestión histórica en la Argentina para un lado o para el otro. Esa era la postura de Pichetto, pero que de nuevo ignora a los radicales, digamos. Pasa a ser una discusión entre Macri y Cristina, eventualmente Cristina que se fue al sur, sí, ¿no? Cristina, por primera vez después del atentado. Cristina se fue el miércoles la semana pasada, todavía no regresó, esta semana no va a haber sesión en la Cámara de Senadores, con lo cual uno presupone que se va a quedar en el sur hasta que pase el fin de semana largo. ¿Y dónde está Macri? Bueno, Macri también estuvo ahí de viaje porque estuvo en España en un foro, en el foro de La Toja, donde se reúnen a varios líderes a hablar sobre la democracia liberal y el rol de Iberoamérica en la actualidad. Los liberales. Y tuvo una frase bastante peculiar porque, bueno, le preguntaron acerca de la integración iberoamericana y cuál es el rol con las economías, la guerra de Ucrania. Bueno, y él lo resumió. Porque hay también uno de los temas que no hemos abordado, que tiene que ver con el cambio climático. Y de nuevo conectamos con la geopolítica. La guerra de Ucrania nos está haciendo retroceder o avanzar hacia las propuestas para solucionar el desafío climático. Bueno, para dar a recoger el guante, estando a la moda, yo creo que tenemos que practicar el swinger, que funciona muy bien. ¡Ahí está! Las relaciones creativas. Pero él, porque, a ver, la pregunta era porque dada la cosa con Ucrania, había habido originalmente en Europa toda una evolución a energías sustentables, dejando de lado sobre todo la energía nuclear, que igual hay todo un debate acerca de cuán contaminante es o no. Y entonces dice, bueno, dada la guerra con Ucrania, hay gente que dice, bueno, en lugar de ir hacia energías alternativas, demoremos un poco ese proceso, pues estamos en una emergencia. Bueno, y en eso dice, seamos swinger, usemos agarremos de todas las energías y después metáfora extraña para la energía. Raro, ¿no? Y después de acá dijeron, bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a comer. Se fueron a comer todos con un grupo de empresarios, sacaron la guitarra, se pusieron a cantar La Bamba y Macri se unos pasos se pegó ¿se ahí la bamba? Y bailando La Bamba. Ahí está. Bailando ahí La Bamba con los empresarios. Y también es lindo, uno se junta ahí, no solamente para debatir, también para... Qué ritmo, ¿eh? Claro. Qué ritmo se ve que sigue teniendo problemas en la rodilla. Sí. También pensemos que a Alberto le gusta mucho cantar, pero Macri siempre fue más bailarín. Sí, el cuartetazo me defiendo. Tenemos ahí como que baila La Bamba. Bien. En su casamiento no cantó Queen. Sí, se trabó el bigote, ¿no? El bigote casi le genera un disgusto serio en pleno casamiento. Bueno, hablando de gusto, hay también todo un ruido dentro, esta interna entre Larreta y Macri, que está acá es más caliente, porque Macri dijo, si la opción nuestra no representa el cambio, juego yo, diciendo, si va Larreta, que es un blandito, y en ese momento salió Longobardi, dijo, che, ¿por qué le pegan tanto a Larreta? Dijo, si Macri fue un fracaso, raro, ¿no? Longobardi posicionándose también respecto a lo que pasa en los medios más macristas, que aparecen mucho más cómodos en la postura dura, ¿no? Sí. Que en la postura más moderada de Horacio Rodríguez Larreta y cómo se posicionan. Y ahí apareció otro que hace su juego propio, que es Carlos Pañi, que ayer le pegó fuerte a Larreta, en este caso porque Larreta en la Ciudad de Buenos Aires se lleva muy mal con Macri, pero en la Ciudad de Buenos Aires deja la influencia de Daniel Angelici, se siente fuerte, sobre todo las designaciones del Poder Judicial. Es el gran padrino de todas las designaciones judiciales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A raíz de esto, Carlos Pañi ayer, ¿qué dijo? En la lista de argentinos italianos que aspiraban a pertenecer al Senado italiano y al Congreso italiano, iba postulado como primer candidato Eugenio San Gregorio. Y les descubren que por un error de ortografía, estas boletas son fraudulentas. Es decir, fuimos a exportar el fraude a Italia, donde de fraude también saben, de mafias también saben. Ahora, ¿qué es lo grave de todo esto? Que el señor Angelici, que viene de hacer fraude en las elecciones italianas, es el principal garante del nuevo juez electoral que pone Rodríguez Larreta en la capital federal.
Me encantan esas conexiones que hace Pañi. Bueno, en este caso lo que está diciendo es que Angelici hizo fraude en las boletas italianas para meter un candidato propio, que es el padrino de, antiguamente el juez electoral de la Ciudad de Buenos Aires era federal, era Servini sí. Cubría. Ahora con todos los temas nuevos, la justicia local, va a ser un juez... Roberto Requejo. Roberto Requejo. Es el candidato, es un puesto que está vacante desde el 2018, que es cuando se modificó la ley y dicen, bueno, tiene que tener un juez electoral. Cuyo padrino nunca viene mejor aplicado. Es Daniel Angelici, el hombre radical. Viene el radicalismo, ¿no? El expresidente de Boca, un hombre del negocio de los bingos que tiene mucha influencia en el Poder Judicial. Bueno, muy bien, vamos a hablar de un anuncio que hizo ayer Sergio Massa que tiene que ver con el dólar tecno, como lo llaman, que es la posibilidad de que las empresas, no digo tecnología, uno piensa solamente, qué sé yo, software, pero incluye biotecnología, industrias del mundo audiovisual. La economía del conocimiento, lo que se denomina economía del conocimiento. Ahí va, que puedan acceder a tener divisas en caso de que tengan nuevas inversiones o que aumenten sus exportaciones. ¿Para qué? Lo que planteaba Massa, que en parte el objetivo es retener a muchos trabajadores que podrían ganar en dólares, digamos, y que si hacen servicios de exportación se ven obligados a especificar al tipo de cambio oficial, y esto hace que algunos elijan irse del país en estas sí. condiciones o cobrar vía Uruguay, por ejemplo, que es lo que pasa. Sergio Kaufman es presidente de Accenture, una de las empresas, digamos, de las de justamente comprendidas en este régimen nuevo. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Buen día, María. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. A ver, el dólar tecno, ¿qué ventajas tiene para ustedes y por qué, digamos, es necesario tener un régimen distinto? Mira, el dólar tecno, que no es un dólar tecno, ahora te explico, pero la ventaja la tiene para la gente, más que para las empresas. Es una manera de poder remunerar como esta gente gana en todo el mundo, por lo menos ayudar a eso. Si querés, te doy una introducción de 30 segundos. La pandemia aceleró la digitalización de lo que pensamos que iba a pasar en 10 años, pasó en 1 o 2. ¿Sí? Encima, la guerra de Europa más las tensiones en Asia hacen que Latinoamérica esté en el foco del mundo como usina de talento, tanto tecnológico, como bien dijiste, de robótica, inteligencia artificial, temas de biotecnología, etcétera, etcétera. Eso nos está generando todo lo de la crisis energética. Hay una crisis buenísima, ¿sí?, que es la crisis por la cual el mundo demanda el talento argentino de una manera como nunca lo vi, por lo menos en mis 20 años de historia. Sergio, ¿sí? Voy a hacer una pausa acá. Se está recibiendo muy mal la línea. No sé si estás en altavoz. ¿Hay alguna manera que podamos mejorar la comunicación? Moverme, porque estoy normal, pero... Ahí va, luego. Ahí mejoró. A ver. Listo, se ve que interfería con algo. Dale, quédate quieto en lo posible. Quietito, sí, señora. Bueno, el mundo demanda como nunca, o sea, hay un proceso de aceleración de la digitalización que vino a la mano de la pandemia, y lo que sí es que hay mucha demanda de talento argentino en el mundo, pero... Absolutamente. La crisis en Asia y el tema Europa manda de todo, pero lo que pasa es el talento global. Hoy tenemos una clase, digamos, intelectual de conocimiento que tiene un panorama global, se maneja en un panorama global. Entonces, si quiere, exporte y cobre en dólares, o si quiere, trabaja en empresas en Argentina. Eso requiere, de alguna manera, pensar maneras de compensación más creativas. Hoy, economía de conocimiento es el tercer sector de exportación. En el último año aumentó casi 1.000 millones de dólares. Pasamos de 6.400 a 7.200 millones de dólares en el último año. Y genera empleo bien remunerado, digamos. O sea, esa es una de las ventajas que tiene. Pero, digamos, es un sector que ahora se va a ver privilegiado, pues ustedes van a poder pagarle a sus trabajadores en dólares para poder retenerlos. Lo que permite esto es, si vos subiste las exportaciones, por ejemplo, el sector pasó de 6.400 a 7.200 millones de dólares, tercer sector exportador de la Argentina, esa suba, el gobierno te deja un 30% de la suba de libre disponibilidad, cosa que en eso puedes pagar parte del salario de dólares, no va a alcanzar para el 100% de dólares, pero por lo menos en parte vas a poder pagar en dólares y competir contra un mercado piraña, yo diría global, que está desesperado, porque el mundo está desesperado por empleos no cubiertos en la pandemia de esto, y es gente que la formó hace muchos años. Entonces podés competir mano a mano pagando los salarios o parte de los salarios que se pagan en el mundo. Solo una calificación, María. Salario promedio de una chica o un chico de 28 o 30 años trabajando en el sector está en más de 300 mil pesos. ¿Más de 300 mil pesos un salario de alguien que ingresa? El salario de una persona de 28 o 29 con 3 o 4 años de experiencia. ¿Qué tipo de formación? Y tenés todo. Yo te diría,
El mundo ha generado una puerta enorme para la gente formada, pero la llave de la puerta es el inglés. Con lo cual, si puedo usar tu espacio 10 segundos para padres y madres, formen a los chicos en un segundo lenguaje. Eso les da la llave. ¿En qué? Pero es que tenemos un lenguaje. Un segundo de lenguaje, hablar inglés. O sea, la llave para entrar a este mundo es el inglés. No. Entonces, estudiar algo vinculado a tecnología, sino el inglés. El inglés primero. La llave es el inglés. La puerta se llama tecnología, se llama recursos humanos, se llama finanzas, se llama incluso las ciencias de la vida están en auge. Pero todas esas puertas no las abrís si no tenés inglés. O sea, el primer requisito es hablar inglés para acceder, digamos, a estos trabajos de mayor calificación y con mejor remuneración. Totalmente. Y después, las carreras que más demandan ustedes, ¿cuáles son? Todas las carreras asociadas a ciencias duras, desde físicos, licenciados en tecnología, ingenieros, licenciados en administración, bilingües, todo lo que es recursos humanos, te diría hasta gente legales, o sea, abogados, operando en contratos globales, es algo que está en muchísima demanda en todo el mundo. Bien. O sea que ustedes entonces con estos dólares excedentes, digamos, si aumentan sus exportaciones, lo que van a poder hacer es pagarles a sus empleados, a estos jóvenes de 20 y pico de años, en dólares para poder retenerlos. Sí, por lo menos parcialmente. Parte salió, parte seguirá en pesos, pero parte por lo menos en dólares. Sin límite, ustedes disponen internamente cada empresa cuántos dólares le paga, qué parte le pagan dólares al empleado. Hay una ley argentina que dice que hasta el 20% se puede pagar en especies. El dólar es una especie. Con lo cual, lo que te ampara la ley argentina es pagar hasta 20% en dólar. Bien. Sergio Kaufman, el titular de Accenture, una de estas empresas comprendidas de los anuncios de lo que se llama dólar tecno, ¿no? Pero sí, en realidad es esto que nos explicaba recién. Muchas gracias, Sergio. Besos, chao, chao. Hasta luego. Es loco, ¿no? Porque en un país con tanta precariedad laboral, venimos hablando de los empleos que no alcanzan para cubrir una canasta básica de alimentos, tenés una demanda, ¿no? De laboral muy interesante. Ahora, fíjate que esto es consecuencia también de todo eso que acabas de nombrar. ¿Por qué? Porque vos tenés gente joven que gana muy buenos salarios y que cuando quiere acceder a bienes durables no puede, por ejemplo, comprar su casa, no puede porque no tiene créditos hipotecarios mirando hacia futuro, necesita dólares para poder acceder. Claro. Entonces se van al exterior porque acá hay un límite, encuentran un límite. Porque aún ganando 200, 300 mil pesos, que es un salario muy alto para alguien que recién empieza, decimos que a fin de año un bancario que está ingresando, según la última paritaria, el 94% va a ganar 237 mil, ¿no? Sí. Entonces vos fíjate que acá tienen salarios por arriba al bancario, que dentro de la escala no está tan mal. Sí. Y sin embargo eso no te alcanza para adquirir un bien, para comprar una casa, o sea, se te va en alquiler. Entonces, si vos no podés ahorrar para comprar una casa, a mí me habían explicado en el sector que es uno de los principales motivos de fuga de los jóvenes que tienen esa posibilidad. Es un trabajo global, es un trabajo realmente global. Bueno, entonces me voy a vivir, no hace falta irme a Europa o Estados Unidos, me voy a Uruguay, me voy a Brasil. Para poder comprarme una casa, porque si no, no me voy a comprar nunca la vivienda propia, ¿no? Que ese es el gran drama en un contexto inflacionario donde las viviendas además están en dólares, ¿no? Claro. Muy bien, estamos protegidos, cuidados por el grupo Argenomics. Nos hace un test de PIS. No, por favor, María. ¿A quién le hicieron un test de PIS? No, PIS-R. PIS de PCR en saliva. Es mucho más cómodo que los hisopados. En menos de 24 horas están los resultados. Grupo Argenomics brinda soluciones de cuidados a las empresas. Y en Instagram, @ Grupo Argenomics o argenomics.com. Muy bien. Si quieres testear a tu empresa, hacelo con Grupo Argenomics. 10 minutos para las 9 de la mañana. Me voy yo escuchándolos a ustedes ahora porque tengo un compromiso que me hace salir unos minutos antes del aire, pero sé que les queda, Intentaremos no chocarlo en los últimos minutos. No choquen, por favor. Viene Jopo con el pronóstico, viene Guido. Muy bien. Con las informaciones del deporte, faltan los audios para cerrar el programa. Quedamos bien cuidados. Esto es Coldplay, ya se viene Coldplay, Don Lucas el trapito dice que cobraba en Guns N' Roses. Veremos cuándo empiezan a cobrar con Coldplay. Esto es Cox. Muy buen martes. Yeah.
en Argentina. Urbana Play 104.3, Radio Oficial. Faltan ya para las 9 de la mañana y ahí está en Paraguay nuestro compañero, nuestro colega Guido Berkovich. Guido, ¿dónde estás? Pues, ni compañero ni colega, amigo, pensé que me ibas a decir. Estoy en Paraguay. ¡Qué sensible! Estoy en Paraguay, acá como ven de fondo el Yo Amo Asunción, porque acá estamos en los Juegos Sudamericanos. En un ratito se viene el ciclismo de ruta acá y nosotros, el patín de velocidad también es carrera. También hay ciclismo de ruta, pero este caso es patín, 10.000 metros, que es en la misma ruta. Vamos a escuchar a Gonzalo Higuaín. Sí. Se retira Gonzalo Higuaín, le quedan solamente dos partidos, frente al Montreal y frente al Orlando City de allí, de la Major League Soccer. Se retira con 34 años, el que hizo, entre otras cosas, 121 goles en Real Madrid. En una carrera formidable del ex delantero de la selección argentina, que se va a puro llanto, a pura congoja. Después de 17 años y medio de carrera, como profesional, más la maravillosa carrera que pude hacer, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Muchas gracias a los que siempre confiaron en mí. Muchas gracias a todos por su atención. Llegó el momento de decir adiós. Bueno, ahí estaba. Ahora, Gonzalo Higuaín. Es joven, sí. Guido, para retirarse. Sí, está próximo a cumplir 35, tiene 34, pero bueno, evidentemente es una decisión. Él pasó por algunos padecimientos personales, con familia, con su madre, en el último tiempo, y bueno, eso lo afectó como para poder estar más cerca de la familia. Se va un tremendo jugador, sí. Un tremendo futbolista, le quedan solamente dos partidos, así que bueno, lo extrañará el fútbol en general. No sé si algún hincha de la selección argentina enojado, que lo etiqueta como un jugador negativo en la historia de la selección argentina, es totalmente lo contrario. Gonzalo Higuaín, que se va después de los próximos dos partidos que tiene en la Major League Soccer. Siempre hay que recordar de Higuaín que él tuvo la posibilidad de jugar en Francia y de ser de la selección francesa, sí. Y decidió jugar en la Argentina. Y decidió jugar para la Argentina, exactamente. Bueno, exactamente. Guido, que tengas un buen día. Pasar un beso lindo. Grande, ¿eh? Come sopa paraguaya. Gracias, Guido. Lo voy a hacer. ¿Te pusiste protector solar? Estoy en eso, ahora lo voy a hacer porque se me está quemando la trucha. Chao, Guido. Un beso. Seguimos en la calle. Aviones. Seguimos en la calle. ¿Está con nosotros ya conectada Juli Rofo? Juli. Sí, estoy acá, David. Estamos en, Villa Pueyrredón, la escuela secundaria Rodolfo Walsh, una de las cuatro escuelas de secundaria de la Ciudad de Buenos Aires, que todavía está tomada hace una semana. Hoy hay no solo toma de escuelas en cuatro casos, sino paro docente de UTE, que pertenece a CETERA, y de ADEMIS, dos gremios docentes que junto con estudiantes de secundarios y de terciarios van a marchar esta tarde alrededor de las 4 de la tarde desde el Mariano Acosta hasta la jefatura de gobierno ahí en Parque uh-huh. Patricios para reclamar, hacer un reclamo integral. Estoy con Serena, que es vocera de la toma del Rodolfo Walsh. A ver, Serena, buen día. ¿Cuáles van a ser los reclamos principales esta tarde en la marcha? Bueno, primero vamos a ir a levantar los reclamos que venimos levantando desde el principio de año. Básicamente, donde uno de los primeros reclamos, primero es que nos den una respuesta a todas nuestras problemáticas. Nosotros estamos pidiendo una mesa de diálogo, porque hace más de 4 años que el Ministerio de Educación no nos da una respuesta sobre qué pasa con las viandas, ahora sobre las prácticas laborales, sobre nuestras condiciones edilicias. Así que la idea es ir con toda a poder volver a pedirle una respuesta al gobierno de la ciudad, que frente a las tomas, redobló su apuesta en contra, más que nada, de los estudiantes. ¿Hasta cuánto está votado o previsto que este colegio esté tomado por ahora al menos? Bueno, en mi colegio nos pareció importante seguir tomados hasta por lo menos hoy martes para acompañar la movilización con el colegio tomado
y por ende la vamos a levantar mañana tipo 6:30. ¿Y cuál va a ser la, a ver, cuál fue la reacción de ustedes cuando el Ministerio de Educación dijo que van a tener que recuperar los días para no quedarse libres? Sí, o sea, acá los pibes quieren luchar, acá los pibes tipo tienen sus problemáticas, viven sus problemáticas en el día a día, y más allá de 5 o 6 días de clases más, digo, el contexto está súper caldeado. Recién te contaba, hace menos de un mes, 2 meses, falleció una niña en un colegio de barracas, digamos, en un cuadro en donde el Estado la dejó totalmente, o sea, morir en las peores condiciones. Y en este sentido, digo, un día más de clases y un día menos no nos importa, básicamente. ¿David? Gracias, Juli. ¿A qué hora es la movilización hoy? Repitamos eso. La movilización, 4 de la tarde, es desde el Colegio Mariano Acosta hasta Jefatura de Gobierno, ahí en Parque Patricios. Y hoy tenían previsto hacer un cartelazo en la Escuela Raggio, ahí en Núñez, sí, cerca de la cancha de River. Y se suspendió, iba a ir la Ministra de Educación, Soledad Acuña, a participar de una actividad, iban a ir distintos grupos de estudiantes. Bueno, se suspendió la actividad, se suspendió el cartelazo. Bueno, está muy bien. Bueno, Juli, hasta mañana. Hasta mañana, feliz cumple. Gracias, De la mañana en punto. Auspicia el clima, Air Europa. Jopo, ¿qué nos queda para el día? David, una jornada con sol, con una tarde templada, con temperatura agradable, pero que el viento opaca, no hace por lo menos que se pueda percibir o apreciar los valores primaverales. Todo aquel que todavía no salió, que se tenga que mover por la calle, caminar en la vía pública, y va a estar expuesto al viento, al chiflete permanente, que va a dar una percepción más baja de la temperatura. Así que no subestimen el viento en superficie, que por lo menos nos deja una percepción bastante más baja del mercurio. Por lo demás, una tarde agradable, 21 grados. Una jornada con buenas condiciones meteorológicas, pero todavía con viento fresco en superficie, que hace que la temperatura por lo menos se perciba baja. No hay estimación de precipitaciones, sí para mañana a partir de la tarde. Gracias, Jopo. Hasta mañana. Hasta luego. Feliz cumple. Gracias. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables. Asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo. Y menús creados por el chef Martín Berazategui. 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. 9 de la mañana, un minutito, ya nos vamos despidiendo, lo último de Rolo. Argentina 1985, película más taquillera del fin de semana. Lo que primero parecía algo que le iba a jugar en contra, que era no salir en las salas de los shoppings y demás, bueno, se ha convertido en el fenómeno, es la película más vista durante el fin de semana en la Argentina y la película más elegida. Y hay gente que se está yendo de un barrio a otro para ir a ver esta película, se están formando cuadras enteras para ingresar a los cines, así que es el fenómeno Argentina 1985 y muy merecido. Y en redes se habla mucho del último momento del aplauso final, parece que el aplauso final de la película, vayan a verlo solo por eso. Emocionante. Casi. Se está convirtiendo así en un plan de salida de amigos. Bueno, nosotros nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 6 de la mañana. Gracias Rolo, gracias Romy, gracias a todos los que me saludaron. Se vienen los perros, chau. UrbanaPlayFM.com